Soy John Jairo Betancur Largo, estudiante de Artes Plásticas de la Universidad de Caldas y pertenezco al colectivo de artistas riosuseños Satanás Bendito. El colectivo Satanás Bendito somos un grupo de artistas riosuseños que tenemos diversas áreas, artes escénicas, tenemos música, tenemos alfarería, tenemos las artes plásticas y bueno, en este momento pues estamos interviniendo con murales la casa de Rómulo Cuesta. Buenas noches, mi nombre es Germán David Grisales, soy maestro en artes plásticas de Río Sucio. Pues el colectivo nace de la necesidad de visibilizar ciertos procesos culturales, no solo de muralismo, porque también hay músicos, hay teatro. La intención es integrar todos estos colectivos que han venido trabajando y no han sido tan notorios en el municipio y que es necesario visibilizar porque los gestores y los hacedores de cultura en Río Sucio a veces pasamos desapercibidos y malentendidos, mal comprendidos, y es por esto de que somos poco visibilizados. De ahí parte la necesidad de empezar a expresarnos de maneras diferentes. Esta es una manera diferente que ya tiene tradición en Río Sucio a través de Beto, que es, diría que, de los principales muralistas riosuceños contemporáneos y que nos han dejado el legado a nosotros, y nosotros queremos también retomar estas técnicas. Bueno, conociendo la historia que tiene la casa y sabiendo que fue allí donde vivió Rómulo Cuesta, un gran escritor riosuseño que dejó una obra muy importante, Tomás, por ejemplo. En este caso, lo que queremos intervenir en la fachada es una escena que el mismo libro retrata, una escena del Circo de Toros, pero entonces traído a la contemporaneidad, y para que fuese algo de nuestra identidad y no simplemente una estampa que podría ser de cualquier otro lugar, no simplemente un toro y una persona enfrentándolo, lo que hicimos fue tomar esos elementos que son tan distintivos de nuestro Circo de Toros. Y bueno, aquí les rendimos un homenaje al torero Gallina y les rendimos también un homenaje a los 30 que siempre se han encargado de engalanarla. Yo me llamo Paulo Andrés Gardner, soy sociólogo de la Universidad de Antioquia y tengo un máster en educación de la Universidad de Caldas. Bueno, en relación a la polémica que se ha generado por el trabajo de muralismo que nuestro colectivo ha venido desarrollando, pues lo primero que hay que decir es que, de cierta manera, el hecho de que la gente opine o que se haya generado esta controversia, pues para nosotros ha sido casi que una de las metas que buscábamos, porque el arte debe ser así, debe ser militante. Nosotros no hacemos con unos fines publicitarios o decorativos, sino que queremos resignificar el espacio a partir de las creaciones que hacemos. Lo segundo es que a partir de estas opiniones pues se han dicho cosas que no son tan ciertas. La gente tiene derecho a opinar y aceptamos eso, pero nosotros aquí no estamos haciendo nada ilegal, contamos con los permisos del dueño, hemos investigado la cuestión patrimonial en nuestro municipio y la verdad es que no hay nada que nos impida seguir desarrollando nuestro proyecto y nuestro arte. Pues referente al Diablo de Calicanto, me parece una estética muy hermosa, una propuesta hermosa. El espacio era el más propicio, ya que hay muchas casas que se están cayendo, se están dejando caer, son supuestamente patrimonio, pero desde la nación y desde muchos entes no ha habido la gestión necesaria para recuperar estas casas, como la casa que tenemos acá, que fue la casa de un gran escritor riosuseño, y va cayendo, se la están dejando caer. Entonces, antes de que caiga, dejar algo bonito y algo que visibilice estos espacios. Los murales que hemos realizado hasta ahora, pues en su mayoría ha generado muy buena opinión y mucha aceptación. Ha gustado mucho y pues muchas gracias también a Río Sucio por esa buena acogida de estas iniciativas. Como todo, siempre hay detractores, gracias a Dios son menos, ¿cierto? Los que están en contra de que el arte que nosotros estamos llevando al pueblo se multiplique. Para nosotros intervenir en esta casa, pues contamos con la persona encargada en este caso. Y bueno, la verdad es que no es que estemos
no es que estemos con la intención de intervenir todas las casas históricas de Río Sucio. Nosotros pintamos donde se nos permite, ¿cierto? Y bueno, la verdad es que ha sido muy bien acogida la iniciativa. El colectivo se llama Satanás Bendito, haciéndole una condecoración o haciendo un rescate a la memoria de un escritor, de Arcesio Zapata, que dice un texto muy bonito a la hora de hacer máscaras. Él decía que cuando uno hace máscaras tiene que invocar al diablo. Y de ahí, de un párrafo que él dice, es que nosotros sacamos el texto, que más o menos dice: mi querido Lucifer, por ti estoy aquí presente y se lo digo a mi gente, qué dicha volverte a ver, la gente a quien represento, oh diablo, Satanás bendito, gime y clama todo grito, nos reventamos por dentro, regresa pues ligerito. Hemos venido trabajando varios artistas de la mano, entonces cada artista queremos mostrar todas las técnicas y todas las formas de pintar diferentes de riosuceños. Sabemos que tenemos muchos, muchos potenciales artísticos, culturales, de escritores, entonces visibilizar esto, pues casi todos los murales o la intención es escribir párrafos de escritores riosuceños, asociarlos también a la flora y fauna riosuceña, que es algo que también queremos visibilizar, que tenemos una gama de flora y fauna muy amplia y que desconocemos. Las aves, por ejemplo, de Río Sucio son muchísimas y no hay un estudio a profundidad, no hay algo que nos referencie toda esta riqueza que tenemos. Entonces nosotros tratamos de ir visibilizando poquito a poquito todos estos puntos que son necesarios para el rescate de nuestra identidad. Si bien hasta ahora los murales que hemos realizado cuentan con elementos sobre todo de carnavales, la intención no es hacer todo sobre carnaval, porque en Río Sucio hay mucha tradición y hay mucho por resaltar que no solamente es carnaval. Entonces, dentro del colectivo también, como lo manifestaban los compañeros, queremos resaltar también la riqueza natural que tenemos. Tenemos especies y tenemos mucha, mucha naturaleza endémica. Algo del muralismo también es que, pues, diferente de un óleo, diferente de un acrílico, un lienzo, un cuadro que se pueda colgar en una pared, está ahí, al dominio público, a cualquiera que quiera venir a disfrutarlo y el que pasa puede disfrutar de él. Entonces, sí, es una forma también de democratizar el arte. Pues las donaciones que quieran realizar al colectivo son todas bienvenidas y nutren estos proyectos artísticos que queremos llevar adelante. Tenemos para eso habilitada una cuenta de DaviPlata. El número es 323-593-4652, o también se pueden comunicar a través de las redes sociales con los integrantes del colectivo. En Facebook también me pueden contactar para las donaciones, aparezco como Yajiro Betancur, o al Instagram como Diablo Mestizo, y allí también contactarme pues para las donaciones para el colectivo. En ese momento, lo que dure el mural, vamos a estar en las tardes trabajando. Acá también pueden llegar a hablar con nosotros, incluso si quieren hacer parte también de este proyecto que es en pro de la cultura para Río Sucio.